28 de diciembre. Se puede decir que es la última entrada que vamos a hacer en el año. Y también se puede decir que es ya una fecha algo clásica. Me acuerdo en el 2014, si verán el video Triplete de Locura, acá con mi amigo Fabián Mateo, hicimos una pesca espectacular en un día muy caluroso como el de hoy, que la verdad nos llevamos un recuerdo bárbaro de ese momento porque marcamos un tiburón que fue recapturado, que fue con la marca 1515. Esperemos hoy tener buenos ataques, buenas emociones. Vieron que el 24 entramos y hicimos una pesca espectacular con muchos piques. Ya el tiburón está establecido en la zona, acá en la Restinga, y está comiendo bien. El mar está muy bueno para esta pesca. Y venimos con los equipos habituales, las cañas de 80 libras, los riles Penn Senator 6.0 cargados con nylon del 0.80, como carnada calamar, anzuelos de la serie 3406 de la marca Musta, limada su lanceta para fácil extracción, el globito y todo listo como para vivir emociones y disfrutar tanto de esta pesca ya a final de año que tantas satisfacciones nos ha dado siempre. Así que amigos, ojalá tuviera que decir al final que fue la mejor jornada. Así que éxitos, feliz año y nos veremos en el transcurso de este video. Riñonera, práctica, lo menos posible hay que llevar. Acá le metés la línea nada más, los globitos, hilo choricero, banda elástica. Nada más. Esta es mi última imagen de la GoPro, lamentablemente se bloqueó y no la pude utilizar en toda la jornada. Ahí las olas que rompen sobre la Restinga. Y ya tenemos todo listo para comenzar la acción de pesca, arrojando un lindo calamar de 350 gramos y dejando de derivar el globo hasta unos 60 metros del kayak aproximadamente. Bueno, ahí mate con el primer pique. Se le fue directamente hacia la Restinga. Vamos a ver cómo se desarrolla la batalla. Ahí nos acompañó el amigo Horacito Ali, el turco, que quería experimentar las sensaciones que ofrece la batalla con estos tremendos tiburones arriba de su diminuto zapatito. Diría que es una pesca de bastante riesgo porque, bueno, hay que hacer un buen equilibrio, aunque acá el amigo la tiene clara arriba de ese pequeño kayak, porque surfea unas olas increíbles. Pero bueno, ahí está, luchándolo hasta que el monstruo se canse. Lamentablemente, como siempre decimos, es una pesca muy difícil esta de los tiburones. Y el ejemplar ganó la batalla y bueno, se escapó. Lleva. Y allá mate otro. Los dos a la vez. ¡Oh! ¡Cómo lleva! Por favor. Bueno, vamos a ver si podemos arrimar alguno. Ahí mate el tercer pique. Yo tuve dos piques. Hay cualquier cantidad. A partir de las 12 se activaron. Tiré otra vez el globo con la misma carnada. Se me arrimó, me lo soltó y me picó al lado del calle. La verdad que una jornada tremenda. Bueno, ahí lo ven al mate peleando otro bacota, en este caso un bacota chico, se le denomina bacotín. A veces es difícil clavarlo porque en un movimiento bastante brusco que hacen con la cabeza se desprenden del anzuelo con facilidad, ya que generalmente el mismo apenas está pinchado en su boca. Pero en esa jornada hubo unos cuantos piques de bacotas así chicos que nos dejaban con las ganas, por lo menos tan buenos para marcarlos. Ahí a lo lejos, otro pique de los tantos que tuvimos. Lamentablemente, como les dije anteriormente, no lo pude filmar porque mi GoPro quedó bloqueada. Un lindo bacota, una hembra de aproximadamente unos 70, unos 80, que me dio una excelente batalla. Una hembrita de 1,70 m más o menos. Sí. Vamos a proceder a marcarla con el espagueti 1326 bajo su aleta dorsal. Vamos a ver si hacemos la maniobra. Una maniobra arriesgada arriba, entra en un estado espesado, no se va a poder ver. Sí, yo te lo tengo, sí, está perfecto. Ahí está. ¿Ves? A 45 grados ingresa, un golpecito y esto queda acá por si hay una recaptura. Alguien nos puede comunicar esta información. 1326, el espagueti. En estos momentos el animal está en un estado de tranquilidad, pero no hay que confiarse porque se puede dar vuelta y morderme. Así que ahora le voy a extraer el anzuelo y lo vamos a liberar. Bueno, vamos a proceder a la liberación. Lo voy a tirar con un empujón hacia allá porque está cerrando la boca mal. Así que vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Miren esto, miren este momento, amigos. Qué impresionante cómo se llevó al zapatito. Qué fuerza tienen estos animales. Lamentablemente explotó la línea y bueno, y se quedó ahí con las ganas. Se le desprendió a Mateo, que lo tenía amarrado junto a él. Una situación tragicómica, diría. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Mira cómo lleva. Me va a dejar sin nylon. No se puede creer. Mira. Impresionante, me voy a quedar sin nylon, Me quedo sin nylon, mate. Mirá, es tremendo. No para este. Y otro mate allá. No, una jornada de loco. ¡Vamos, carajo! ¡No nos hacemos! Otro momento de altas dosis de adrenalina en caña de Mateo y en la mía, dos bacotas de los buenos, a la vez que había que ver cómo salir de esa situación porque se cruzaban las líneas y a mí me estaba arrastrando. No, boludo. Bajale y yo la levanto. Porque yo estoy por la puta. ¡Chao, Miguel! ¡Nos vemos en África! ¡Eh, la puta madre! ¡Va a pescar tarde, puto! A ver. Ahí lo tengo. ¡La puta que lo parió! La puta que... Mirá lo que es esto. Mirá, no puedo levantar la caña del fondo. Tengo un monstruo. Me le cortó el precinto de la ISI. Tengo precintos muy finitos. Tiene que ser arriba de 4 o 5 milímetros. ¡Qué bestia! Esta es una bestia. Es una bestia. Ya estamos lejos. Ya como 1000 metros adentro. Mirá lo que es esto. Mira, no puedo levantar la caña, la puta madre, ahora más mate me va a asistir. Ahí está. Oh. Decir que el viento calmó un poco. Mira, es una bestia. Me va a llevar un poquito para la costa. Mira, me sigue sacando. Un monstruo. Me voy a cortar un poquito para disfrutar de la pelea. Ahí me está tirando para atrás, mate. ¡Qué adrenalina! Por Dios, 1000 metros hacia adentro estoy. Terrible bacota. Oh, mamá. Ahí me va a sacar. Es grande, es grande. Ahí lo ven a Mate dándole a toda máquina, me iba arrastrando, sacándome de una situación bastante complicada, ya que el animal me arrastró. Luego se arrima Horacio, también para dar una mano. Y gracias a ello, bueno, me sacaron de ese lugar y alejándome un poco de la rompiente de la restinga. Hasta ubicar un ancla que teníamos fondeada y poder amarrarme a ella. Miren la bestia. La bestia que tengo ahí. Miren lo que es esa bestia. Miren lo que es esta bestia. Me están transportando. Observen. Miren, miren, miren. Me están asistiendo. Y miren lo que es esto. Miren, 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 miren lo que es esta bestia. Una bestia. Una bestia. Encima estoy en la restinga, cayolas acá. Con la bestia. ¡Uh! ¡Qué adrenalina, por Dios! Mirá. Vamos a hacer la maniobra acá con el monstruo. Guarda el cabo. Guarda, se pone loco. Le van a enganchar en un ancla que está ahí fija. Bueno, lo vamos a marcar con el 1325, la segunda marca biológica del día. Como se podrá apreciar en estas imágenes, le introduzco el espagueti a 45 grados bajo su aleta dorsal. Esta marcación biológica se realiza con el objetivo puesto en el estudio de estos tiburones, ya que si hay una recaptura es importante saber de este ejemplar, y es un dato fundamental para el estudio de su desarrollo corporal, un recorrido migratorio, población, dentro del proyecto Conservar Tiburones en Argentina. La verdad que muchas gracias, muchachos, por la mano que me dieron. Un placer. Me llevó como 1000 metros, me cortó el precinto del ancla Easy y lamentablemente semejante bestia, miren lo que es, y como viento a favor te lleva enseguida allá al horizonte, así que me arrimaron a la costa y nos enganchamos en un anclaje que teníamos ahí y bueno, todo bien, lo pudimos marcar y ahora voy a proceder a la liberación, así que bueno, ahí va, dale. Bueno, gracias amigos y allá va. ¡Vamos! Ahí los vemos a Elías y Andrés exhibiendo una corvina, una de las tantas que pescaron en la jornada. Como chillas a 6-0. ¡Ah, la mierda! Otro ataque. Aguantando ahí. Otro gran pique en caña de Mateo, que se la pasa a Horacio para que disfrute desde su pequeña embarcación. Bueno, esperemos que esta vez se concrete, ya que hubo numerosas capturas perdidas en la jornada. Ahí el tiburón enfiló para el lado de la restinga, como a veces sucede. Es un sector peligroso porque puede cortar la línea con el roce con alguna piedra. ¡Qué momento, no! Momento, momento. Momento, momento, dijo. Atrapamos de nuevo. Ni bien pueda panotear el líder, va a estar medianamente asegurado. Y parece que estaba cansado, ¿no? Venga, no, cansado. No se cansó. No, no se cansó. una batalla espectacular, le brindó formidable bacota al turco, que lo llevó a pasear para un lado para el otro a bordo de su zapatito. Una experiencia muy linda, ¿no? Porque la verdad que casi estamos ahí flotando al lado del tiburón, arriba de una pequeña boya. Ya lo tiene medio cansadito y va a proceder a levantarlo para realizarle más tarde la marcación biológica. Tremenda mandíbula exhiben estos tiburones bacota, muy difícil acercarse a esos filosos dientes. Como dije en numerosas oportunidades, cierra la boca y si nos queda alguna parte de nuestro cuerpo ahí adentro, se va a complicar en abrírsela y la herida seguramente va a ser muy, muy profunda y bueno, ojalá nunca suceda. Explotó como nada el animal y bueno, siguen con mucha fuerza. La 61:45, la próxima. Vamos a marcarlo con este espagueti abajo de su aleta dorsal. Otra vez arriba el tiburón y en posición para que le introduzca el espagueti bajo su aleta dorsal, como pudieron ver en estas imágenes. Marcación biológica del tercer ejemplar, aproximadamente 1,80, una hembra, está linda. Así que bueno, vamos a proceder a hacer la liberación. Sacamos el anzuelo y terminamos la jornada, ¿eh? La verdad, impresionante jornada de pesca de tiburones. A ver si le podemos sacar el anzuelo. Muy difícil para sacárselo. ¿Sí? Oh. Ahora. La verdad que se complicó muchísimo el tema de la extracción del anzuelo. A veces queda muy adentro metido, no tragado, pero no me da la posibilidad de hacer palanca en la pata del anzuelo, entonces tuve que introducirle un poco la pala del remo. No fue muy ortodoxa la maniobra, pero me sirvió para empujarlo hacia atrás y aflojárselo, así que en un buen tirón se lo extraje sin problema. No, estuvo lo más cerca. Decir que con el remo se la puede empujar para atrás, si no, chao. Pero bárbaro. Vámonos. ¡A la mierda! Mate, qué jornada acá, turco, la verdad. Espectacular. ¿Qué se siente la primera vez en ese zapatito? No lo nombramos. ¿El señor es de la asociación? Sí, de la asociación de kayakistas. Bueno, qué grande. Se vino una experiencia. De todos los kayakistas de Mar del Plata. Bueno, vamos. Muy bueno, ahora vamos a tener un asado gratis, ¿no? Sí, ya nos dijeron en algunos predios nuestros todos los días cuando queremos. Listo. Fabián es el cocinero. Claro, y lleva la carne. Bueno, muchachos, la verdad que jornada 28 de diciembre no falla, ¿eh? Un clásico. Así que muchos tuvimos más de 10 piques, casi como el otro día que vinimos con Julio, sí. Pero nada más que las condiciones espectaculares. No, hoy está bárbaro. La verdad que muy bueno. Habrán visto las imágenes acá saliendo, navegando a fondo con un bacota. Llegamos a pasear, literalmente. A pasear. Fue tremendo. Así que más que agradecido, tres capturas marcadas, liberadas. Más bien, adentro. Agradezco la mano que me dieron, me estaba complicando ese tiburón, me rompió el precinto de la anclita ISIC, pero sí, se la aguantan lo más bien. Pero bueno, tengo que meter un precinto un poquito más grueso. Más para esta pesca extrema, ¿no? La pesca que hizo él, estaba este kayak, él, un tiburón y yo estaba en el anclaje. Y se la bancó perfectamente. Sí, y está todo registrado. Así que muchachos, feliz año. No se puede terminar mejor para los fanáticos de la pesca. Y bueno, nos vemos en el próximo videito. ¡Adiós!